estudio de la naturaleza es un rompecabezas. El impacto de los hallazgos genera hipótesis del origen de nuestro mundo. Se les vaya a olvidar. A gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble, leal. Oye, ¿lo que tanto te acuerdas tú de las clases de primaria cuando nos hablaban de las eras geológicas? Fíjate que no mucho, nunca me las pude aprender todas. No, es que sí, eran varias. ¿Y sabías tú que aquí en Chihuahua se encontraron restos de dinosaurios y mamutes? Pues precisamente, Lisa, nos encontramos en el Museo de Paleontología aquí en Ciudad Delicias y este museo fue el primero en todo el país en exhibir restos de dinosaurios. Así es, y precisamente este programa lo dedicamos a los hallazgos paleontológicos en el estado. Comenzamos esto que es Pa' Gente Buena, Chihuahua. Chihuahua. Platiquemos un poquito, pues, del origen del universo. Básicamente, aquí tenemos esta vitrina dedicada a este tema aquí en el Museo de Paleontología y, por supuesto, pues, tenemos lo que son los meteoritos. Ahora, viene esta parte de que aquí, precisamente en este museo, está el corte de un meteorito que es muy famoso, el meteorito de Allende. Bueno, el meteorito de Allende resultó ser una caída que resultó ser un material el más antiguo que ha sido estudiado por los seres humanos. Tiene aproximadamente 3.800 millones de años. Parece ser que son los ingredientes originales que conformaban el disco protoplanetario al cual se formó el sistema solar. Los últimos estudios por observaciones y los físicos, parece ser que el universo tiene aproximadamente 13.7 billones de años. Hubo varios eventos antes de que se formara nuestro sistema solar, especialmente debido a que nuestra estrella no es de la primera generación, es de las subsecuentes. De hecho, el material del que está formado el sistema solar es polvo de otras estrellas, debido a que al principio del universo no había los elementos necesarios químicos para formar todo lo demás, lo que es pues el carbono en nuestra carne, el calcio en nuestros huesos. Estos elementos se formaron no en el origen del universo, sino posteriormente dentro de estrellas. Este meteorito, el meteorito de Allende, es básicamente ese polvo estelar que te digo que se formó por otras generaciones de estrellas pasadas. Oye, algo importante que mencionaste ahorita, ¿cómo el pasado se relaciona con el presente? No nos podemos a pensar ahorita, por ejemplo, las cosas que tenemos, digamos, en el lugar donde vivimos, digamos, la ganadería. ¿Cómo está conectada con el pasado? Bueno, pues si te pones a investigar un poco, resulta que los pastos que hay aquí en Chihuahua tienen que ver un poco con la cantidad, bueno, tienen que ver con la gran cantidad de sílice que hay en el suelo, y esto se debe a la geología de la sierra que tenemos. Al formarse la sierra se liberaron grandes cantidades de este tipo de mineral que favorece que actualmente haya pasto y esto que favorezca la actividad. Varios rincones del mundo se han encontrado fósiles. Vamos a conocer solo algunos de los más impresionantes. En Marruecos se encontraron restos fósiles dentales, que se cree son los más antiguos de un humano moderno. Uno de los restos de dinosaurio más grandes registrados en el mundo es el argentinosaurio, descubierto en Sudamérica, y el cual debió medir 27 metros de longitud y pesar 90 toneladas. Y de este gigante animal pasamos al fósil de araña más grande encontrado hasta ahora. La edad de este fósil es de unos 165 millones de años. Y como nuestro país no se queda atrás en descubrimientos fósiles, en Chiapas fue encontrada una rana atrapada en una resina cristalizada de ámbar, con una antigüedad de unos 25 millones de años. Y este alacrán de 100.000 años que podemos encontrar aquí, en la ciudad de Chihuahua, en el Museo del Mamut. Conoce y preserva gran parte de la prehistoria. Brenda, platícanos un poquito cómo es que se forma un fósil como el que estamos viendo ahorita. Hay dos tipos de fósiles, ya sea los fósiles directos o los fósiles indirectos. Los fósiles directos son los que serían el organismo en sí, ya sea
un hueso o los dientes. Puede ser impresiones de piel, de plumas, puede ser la huella de un animal o el rastro que dejó de su cola. Para que este organismo se haga un fósil, este tiene que haber sido quedado cerca de un cuerpo de agua, es decir, que esté en un río, en el mar, en un lago. ¿Y el agua, por ejemplo, en este caso, para qué es necesario? Como aquí en el caso que es de permineralización, este tipo de fosilización es cuando se cubre con capas de sedimento, entonces los minerales que lleva el agua van entrando en los poros que tienen los huesos y no sustituyen el hueso en sí, sino que se meten en todos los poros. Este se calcifica o se llena con algún material mineral y queda la forma del hueso. Bueno, yo tengo una duda. Una vez que algún objeto queda enterrado, no sé, hace 10 años, ¿ya se considera un fósil o qué edad debe tener? Hay distintos tipos de fósiles. Hay, por ejemplo, el cemento son fósiles, el petróleo. Lo que nos puede servir es lo que tiene valor paleontológico y es lo que se puede utilizar para reconstruir ya sea las escenas en el pasado. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Te has preguntado cómo era el mundo hace millones de años y los cambios que tuvieron que pasar para formar la sociedad que somos hoy en día? A ver, ¿tú por qué crees que es importante conocer nuestra historia? Es importante porque el hombre va evolucionando y necesita saber su presente y su pasado para continuar y conocer nuestro pasado. Excelente. A ver, Jorge, explícanos cuál es tu pensar de cómo es el mundo ahorita a comparación de hace millones de años. Si te refieres a la evolución de los humanos en sí, pues creo que nos falta mucho, muchísimo para llegar a evolucionar realmente como especie, ¿no? A ver, Luis, ¿por qué piensas tú que es importante conocer nuestro pasado? Porque pues tenemos que saber de dónde venimos, a dónde vamos y no cometer los mismos errores que hemos cometido ya antes, ¿no? Nuestra tierra tiene voz propia. Muchos años han pasado y seguimos cambiando. Ahora ya lo sabes. Hazlo por ti, hazlo por tu familia y hagámoslo por Chihuahua. ¿Has tenido oportunidad de visitar alguna vez alguna pintura rupestre o algún petrograbado? Acompáñanos en este recorrido. ¡Vámonos! El petrograbado es una de las primeras expresiones artísticas que tuvo el hombre. A diferencia de las pinturas rupestres, el petrograbado se hacía tallando la piedra. Hace más de 1000 años, los antiguos pobladores del desierto de Samalayuca dejaron plasmados en piedras cómo era su estilo de vida en aquellos tiempos. Además, podemos encontrar chamanes, puntas de flechas, astros, animales y dioses. Gran parte de lo que podemos encontrar aquí son figuras de humanos y de animales. Es así como en el mundo entero hemos podido conocer un poco de la historia de la gente que habitó nuestra tierra y saber que estos tesoros están en varios puntos de nuestro estado nos hace decir qué bonito es Chihuahua. Bueno, pues nosotros ya terminamos el recorrido, espero y les haya gustado. Gracias, don Bruno, gracias, señor Edith. Hasta la próxima. Licenciado, pues muchísimas gracias por la invitación a este museo aquí en Delicias y vamos a dar un recorrido por las eras geológicas, licenciado. Las eras geológicas son un esfuerzo de la mente humana, son una división subjetiva del tiempo. El Fanerozoico o la época del conocimiento sobre la historia de la vida y la historia geológica, pues ya se divide en tres grandes eras. Cada división corresponde a un acontecimiento geológico muy importante o también de origen biológico muy importante que van concatenados. Siempre que hay un cambio geológico, hay un cambio en la vida sobre la Tierra.
Sí, esto precisamente también nos remonta pues a los cambios o las apariciones de vida, ¿no? Hablando de anfibios, reptiles y mamíferos, también se van dividiendo de esta manera en las eras. Sí, exactamente. Si estudié, si estudió, se ve que sí. Y en el caso, licenciado, de Chihuahua, ¿cuáles fueron los diferentes cambios durante esas eras? Chihuahua, pues existieron todas las eras y todos los periodos que en todo el mundo existieron. Lo que sucede es que las formaciones geológicas sedimentarias o ígneas continentales de a cada época no todas aparecen conservadas. La mayor parte de las rocas que afloran en el estado de Chihuahua son del periodo jurásico y son del cuaternario o pleistoceno en el terciario. Particularmente aquí en el museo, ¿qué podemos ver? Aquí en el museo podemos ver una colección muy interesante de fósiles del estado de Chihuahua, muy principalmente que se inició hace 36 años la recolección por mi hermano, Roberto Fierro Chavarría. Fue un gran hombre que nos legó el que Chihuahua haya sido pionero en la paleontología a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Él fue el que motivó a que un grupo de licencias, la misma familia Fierro, nos dedicáramos de completo a la recolección de material y a formar el primer museo de paleontología en el país, donde se exhibió este esqueleto de dinosaurio. Seguimos situados en tierras delicienses y me tuve que quitar los tacones para poder efectuar pues, nuestra propia exploración, licenciado, ya estoy lista. Ahora sí platiquemos un poquito de por qué es importante la paleontología en tierras chihuahuenses. Bueno, es importante porque los descubrimientos que se encuentren aquí y sean estudiados por los científicos en cada una de sus especialidades van a contribuir al conocimiento de la historia del planeta entero. Que está imbricado, está relacionado la paleontología de Chihuahua con la de Nuevo México en Estados Unidos y con el resto del mundo. Empiezo picando para ir removiendo y las piedras me hice licenciado. Las voy volteando para ver si encontramos algún fósil, ¿no? Okay. Y parece que ahí no hay, es como un conglomerado. Entonces, a ver, es como que esta parte. Sí, este es, de hecho, este nada más, esto es el fósil. Esto nada más. Y todo lo demás es la roca, de estas mismas rocas. Acá todo esto hay que quitarlo, sacarlo con cincel, para que salga el caracol como es. Licenciado, ya vemos que Lisa ya está aquí lista ya para empezar con la restauración, ¿no? Una vez que las piezas se traen del campo, se quita la férula de hueso, a la férula al hueso, que es de yeso, y empieza una limpieza como esta, donde se quita toda la cascarilla, todo esto con este aparato. Ahora, yo estoy muy sorprendida y emocionada. ¿Esto es un esqueleto real? ¿De qué dinosaurio? Este es un fémur real, 100% auténtico, de un dinosaurio pico de pato. Listo, licenciado. ¿En la parte de aquí es la parte del montaje o qué pasa? Sí. Una vez que se extraen del cerro de la localidad de La Cantera y se llevan al taller de restauración donde se limpian, se consolidan, llega el proceso de montar las piezas en una base, en una estructura que después se cubre. Los huesos fósiles tienen una estructura orgánica, un tejido, todos los huesos. Y lo puede ver este aquí, tiene un desarrollo orgánico. Ha sido un recorrido de mucho aprendizaje aquí en Delicias. Muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo por explicarnos todo. Y darnos la tremenda oportunidad, no solo nosotros, sino a ustedes, de que vean esto que es único, que después se verá exhibido en algún museo, pero usted ya lo ve. Los chihuahuenses somos de buen corazón. Hagamos la paz. Mahatma Gandhi una vez dijo: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La
la paz solo tiene valor cuando nos falta. La mejor escuela para la paz es un lugar con cariño. El color blanco es un símbolo mundial. ¿Ya me regaló un globo? Sí, permítame nomás, deme chance, te tengo que grabar. Un símbolo mundial de la paz. ¡Apúrese! Hagamos una tregua por Chihuahua. Hagamos la paz. Porque somos muchos los que sí creemos en nuestra tierra, Chihuahua. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Y hagámoslo por Chihuahua. Hoy es un buen día para conocer a una paleontóloga. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, pues ya me encuentro con la doctora en paleontología, Angélica Oviedo, quien nos va a platicar un poquito qué hace un paleontólogo. Paleontólogo, nos dedicamos básicamente, somos investigadores de la vida del pasado. Entonces, tenemos que buscar restos, huellas, todo lo que nos indique actividad de plantas y animales en distintas épocas de la Tierra. ¿En qué parte de nuestro país es donde encontramos más fósiles? Coahuila es muy importante, pero Chihuahua no se queda atrás. En todo el estado tenemos fósiles. Toda la que es la carretera de Chihuahua hacia Ojinaga está lleno por todos lados. La zona de Julimes, Jiménez, Parral, aquí cerca de la ciudad también tenemos en muchos lados. ¿Y el área de trabajo en el que se enfoca un paleontólogo en qué consiste? Donde trabajamos pues es básicamente centros de investigación y universidades. Y después de haber aprendido tanto aquí con la doctora, recuerda que sigo en busca de ti, de la gente buena de Chihuahua. Ariel, pues no podríamos tener mejor escenario, ¿verdad?, para representarnos lo que nos vas a platicar, que el Museo del Desierto. ¿Cómo era Chihuahua hace 65 millones de años? Hace 65 millones de años lo que tenemos aquí en el desierto chihuahuense en realidad no era un desierto. Sí. Era más bien un mar, se le llama el Mar del Interior de Norteamérica. Ese mar cruzaba desde lo que era el norte de Estados Unidos hasta lo que llega a ser México, casi pegado con el Golfo. Debido a eso nosotros podemos encontrar, tenemos varios ambientes y podemos encontrar tanto como dinosaurios, podemos encontrar árboles fósiles. Las especies, o no sé cómo se le puede decir, los tipos de dinosaurios que eran de aquí, directamente del estado de Chihuahua. O sea, dinosaurio Chihuahua. Aquí en el estado de Chihuahua se han encontrado principalmente lo que es hadrosaurios. Se les conoce como pico de pato. Hay varias especies. Aquí tenemos una representada, por ejemplo, el cual es el Sabinosaurus. Este dinosaurio fue encontrado, de hecho, en Coahuila, pero lo que es obviamente el desierto chihuahuense. Los datos que nos arroja el desierto en cuanto a cuestión paleontológica son muy diversos. Podemos encontrar desde huesos, podemos encontrar frutos fósiles, pero también podemos encontrar algo muy importante que son las huellas, ¿no? Las huellas son una cosa súper importante porque nos puede decir mucho más allá que cualquier otro tipo de evidencia. ¿Por qué los chihuahuenses debemos de conocer sobre paleontología? Para conocer lo que nos depara, yo creo que primero es necesario conocer nuestro pasado, ¿no? O sea, con todo este rollo que está viendo ahorita del cambio climático, que en realidad el cambio climático es algo que ha pasado todo el tiempo a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Estamos en constante transformación, exactamente. Pero lo estamos acelerando, ¿no? O sea, es un cambio natural, pero es acelerado por el ser humano. Entonces, para saber qué es lo que puede pasar, pues tenemos que ver primero qué es lo que ya había pasado en condiciones naturales, ¿no? Porque así mismo, como nos movemos por ciclos, cuando un ciclo se ve afectado, pues pueden pasar tanto cosas malas como cosas extrañas. Hace millones de años existieron seres que salen de nuestra imaginación. Ellos son los dinosaurios. Ya estoy aquí con Sandra. A ver, Sandra, platícanos un poquito, pues, ¿qué son los dinosaurios? Sí, mira, pues los dinosaurios es una especie
que se extinguió hace muchísimos años, aproximadamente 5,000 millones de años. Muchos piensan que son míticos, muchos piensan que son reales, pero por eso tenemos ciencias como la geología, las cuales nos ayudan a saber más de este tipo de especies, ¿no? Oye, Sandra, ¿cuántos tipos de especies existen de dinosaurios? Mira, pues principales existen dos, que son los herbívoros y los carnívoros. ¿Y por qué es importante conocer el origen de estos seres vivos? Pues porque es parte de nuestra historia. Para conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, también nos sirve mucho para eso. ¡Tú! ¡Ayúdame! Bueno, Fanny, pues menos mal que los dinosaurios ya se extinguieron hace muchísimo tiempo. Así es, mi Carlitos. Y así que ya sabes, hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por Chihuahua. Bueno, Ariel, ahora vamos a entrar a la era de hielo. Durante la era del hielo pudimos tener, teníamos más bien mucha fauna, ¿no? Dentro de esa fauna era un poco más robusta, era de pelaje, debido a que tenían que responder frente a los grandes fríos, ¿no? A los fríos extremos. Entonces tenemos lo que son gonfoterios, que era un tipo, como un pariente del elefante. Tenemos lo que son los mamuts. Tenemos lo que es el tigre dientes de sable. Uno de los datos más interesantes y que a todos nos interesa es lo del paso del ser humano, ¿no? Claro. Muchos dicen que si había convivido o no ha convivido con los mamuts y con la fauna pleistocénica, eso todavía no lo sabemos. Se han encontrado muy pocas evidencias o casi nulas respecto a si sí cazaban mamuts o no. En algunos lugares se ha encontrado la evidencia de que hay una pequeña pedacito, de un fragmento de la punta de obsidiana incrustada en lo que es un hueso de mamut. En lo que es el municipio de Jiménez y en lo que es el municipio de Julimes se han encontrado restos de proboscidios. Los proboscidios son los mamuts. Muy bien, Ariel, pues ya estamos en el laboratorio. ¿Qué es lo que se hace en un laboratorio de paleontología? Bueno, aquí en el laboratorio la función de nosotros es conservar lo más posible el patrimonio paleontológico. Uh-huh. Es investigar, preparar y publicar, ¿no? Oye, falta interés por parte de la gente en Chihuahua por conocer, como bien lo decías tú, nuestro pasado para poder saber nuestro futuro o simplemente, pues, cultura, ¿no? Eso se puede decir de dos formas, ¿no? Porque así como que interés requiere de que te guste en general lo que es la biología, ¿no? De que te guste la geología, que te encante la historia y que te guste los animales, ¿no? Pero también está el otro interés, que es el interés por preservar nuestro patrimonio histórico, natural y cultural que tenemos, ¿no? Ya que el interés se puede demostrar desde que si yo veo una pieza en el campo, la dejo ahí y aviso inmediatamente. Ya que ustedes al momento de sacar una conchita, de sacar un hueso de dinosaurio, un hueso de mamut o cualquier tipo de material fósil o material paleontológico, nos están quitando información. Es como leer un texto sin las vocales, ¿no? No vamos a saber qué es lo que dice. O podemos inferir más o menos qué es lo que dice, ¿va? Pero no lo vamos a poder hacer correctamente. Lo que me apasiona son las tortugas, más que nada, ¿no? Me apasionan las tortugas y me apasiona conocer cómo era nuestro planeta hace, específicamente en ese intervalo de tiempo, ¿no? Lo que es el Cretácico, lo que es de 65 millones de años a los 150 millones de años. Oye, amigo, pues fascinante este recorrido que dimos por la prehistoria. Imaginarnos cómo fue nuestro Chihuahua en la época de los dinosaurios. Me encantó. Bueno, pero esto no termina aquí. Pronto descubriremos más sobre la belleza del desierto de Chihuahua. Aquí nos despedimos. Termina Pa Gente Buena, Chihuahua. Hasta entonces. Chihuahua, que es valiente.